Hello, hello everybody. I hope you are all okay at home. This is the teacher Julia recording the second class for the second grade of Irma Delfina Elementary School. Okay, kids, go for your book. We're going to work again in the book. Okay? So, meanwhile you go for your book, I'm going to turn it off the music. Ok, vamos a empezar la clase. Espero que todos estén bien en casita. Y pues, como la vez anterior, también vamos a trabajar en el libro. Ok, voy a apagar la música y vamos a empezar la clase. Esta es la dosificación que vamos a tener. Tenemos dos clases por semana. Y en cada clase vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? O sea, cada día, por ejemplo, son dos días que tenemos clase y pues ahí tú vas a organizarte, ¿verdad? Vas a organizarte qué día quieres hacer tus dos ejercicios. Con 10 minutitos, 20 minutitos que dediques cada día a hacer inglés, vas a terminar todo, ¿no? El día 29 de mayo es la fecha para, pues, que debes de tener todos estos ejercicios terminados. Hazlos con calma, hay tiempo suficiente para que los vayas haciendo. Todo es en el libro, no se imprime nada, así que con calmita. Muy bien, vamos a hacer el primer ejercicio, page 98, página 98. Color with orange, North America. Colorea con naranja, North America, Norteamérica. ¿Dónde empieza Norteamérica? Norteamérica empieza en nuestro país o termina en nuestro país. Si vamos de arriba para abajo, empieza con México. Aquí pintamos todo esto de color naranja, todo esto. Las islas no, esto de aquí no. A partir de aquí empezamos a subir todo esto de color naranja, todo esto. Esto es Norteamérica, ¿ok? Luego dice, une los nombres de cada país con la parte del mapa que lo representa. Tenemos los nombres de tres países, los tres países que integran Norteamérica, que son the United States, los Estados Unidos, Canadá, México, nuestro país. Entonces aquí yo la uní previamente con estas líneas en colores diferentes. Puedes hacer lo mismo. Con tus colores unes o con tu lápiz. United States, unes aquí, esta parte de aquí, todo esto es territorio de los Estados Unidos. También Alaska, aquí está. Canadá, unes esto de aquí arriba, todo esto es Canadá. Esto de aquí es la isla de Groenlandia, no es parte de Canadá, es otro país. México, esto de aquí es México, es nuestro país, ¿ok? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Color the map of Central America following the code. Colorea el mapa de América Central siguiendo el código. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un cuadrito para ayudarte. Belice, la letra A, letter A. Belice. Belice. You're going to paint Belice in color yellow. Aquí está. Toda esta parte de aquí, letter A, es Belice. Es un país que hace frontera con el nuestro. Ahí, cuando vas a Ciudad Chetumal, vas a Belice, ¿verdad? Atravesamos el río Hondo, que es la frontera natural, y llegamos al país de Belice. Belice, antigua colonia inglesa. Le vamos a pintar todo esto en color yellow. Luego, Guatemala. Guatemala, vamos a pintarlo en color blue. Aquí está, color blue, así lo dejamos. Ok, color blue, Guatemala, y es la letra B. Aquí está, la letra B, todo esto es Guatemala, va en color blue. El Salvador. El Salvador. Va en color green, es la letra C.
Este país pequeñito de acá es El Salvador. Vamos a poner el cuadrito para que veas qué color es. Color green. Color green. Ahí está, color verde, color green. Vamos a hacerlo chiquito para que dé. Ahí está. Listo. Honduras. Letter D. Todo eso de aquí es el país de Honduras. Lo vamos a pintar en color red. Color red. Ahí está. Color red. Ahí vas viendo de qué color vas a pintar cada país. Fíjate bien de la letra, no te vayas a confundir. Ahí está, color red. Ahí está, color red. Nicaragua, letter E. Todo esto es Nicaragua. Vamos a pintar Nicaragua en color purple. Vamos a ponerle aquí su color, color purple. A Nicaragua, color purple, ahí está. Color purple. Costa Rica, letter F. Costa Rica, letter F. Color pink. Color pink. Vamos a ver, aquí está el color rosa y vamos a hacerlo pequeñito para que dé. Ahí está, color rosa. Costa Rica, toda la letra F, todo este pedacito de aquí es Costa Rica. Color pink. Panamá, color gray, en color gris. Ok. Ahí está, color gray. Listo, ahí está. Son los colores en que vas a pintar cada país. Letra G, letter G, Panamá. Todo esto es Panamá y va de color gray, ¿ok? Muy bien, trata de no salirte de los límites, ¿verdad? No te salgas de los límites de cada país porque vas a crear un problema político. No, no es cierto, eso es broma. Muy bien, entonces trata de pintar dentro de los límites, ¿ok? Para que quede bonito. Muy bien, entonces dice, write the names of the correct countries to complete the sentences. Escribe los nombres correctos de los países para completar las oraciones. Aquí hice el primero. Is the country colored with gray? Es el país coloreado con gris. ¿Qué país coloreamos con gris? Panamá. Aquí lo pusimos. Is the country colored in purple? ¿Qué país coloreamos en purple? Nicaragua. Pues lo ponemos aquí. Nicaragua. Vamos a poner el nombre del país. Nicaragua. Ahí está. Y vamos a poner el nombre aquí. Nicaragua. Vamos a ponerlo para que esté como ejemplo. Vamos a poner Nicaragua. Ahí está. Vamos a ponerlo con sus letras en color negro para que se vea. Y no se vio. Ahí está, Nicaragua. Ahora vamos a ponerlo aquí, lo hacemos chiquito y lo subimos. Nicaragua. Ahí está, es el color pintado de color purple. Fue Nicaragua. ¿Ok? Muy bien, vamos a quitarle los. ¿Ok? Ahí está, Nicaragua. Luego nos dice, is the country colored with yellow? ¿Qué país pintamos de color yellow? Belize, así se escribe Belize, véelo muy bien. Hay que fijarse, acuérdate que hay que tener cuidado cuando copiamos en inglés las palabras. Belize, hay que usar capital letter, la letra mayúscula.
Belize. Así como está escrito y así como lo dice, aquí vas a poner también Belize. Es el país que pintamos de color yellow. Luego, is the country colored with red? ¿Qué país pintamos de color rojo? Honduras. Así lo vamos a poner aquí. Honduras. Acuérdate que los nombres de los países se escriben primero con capital letter, con mayúscula, y las demás lowercase, las demás en minúscula. Yo lo puse así para que veas bien qué países son. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente. Dice, listen to audio track 29. Then write the missing words to complete the rhyme about Christopher Columbus. Finally, read with a partner after it is complete. Escucha el audio 29, luego escribe las palabras que faltan para completar la rima acerca de Cristóbal Colón y luego lee una vez que hayas completado. Muy bien, aquí tenemos unas palabras, ¿verdad? Rain, lluvia, ve apuntándolo aquí arribita o abajo. Rain, lluvia, stars, estrellas, ocean blue, océano azul, three ships, tres barcos, tres naves. ¿Ok? Muy bien. Acuérdate que cuando vayamos usando cada palabra, las vas a ir tachando para que no te confundas. ¿Ok? Muy bien, vamos a escuchar el track 29. ¿De dónde vamos a sacar esto? Pues claro, de la página de la Teacher Julia. Nos vamos a la página de la Teacher, buscamos este botón que se llama The Teacher Corner y le doy clic. De ahí me lleva a esta página, donde están todos los audios de todos los libros de inglés de todas las escuelas de Cozumel que usan todos los teachers. Buscas el nombre de tu libro, Network Second Grade, le das clic y te va a llevar a esta página donde vamos a buscar el track 29. Está aquí, le damos dos clics y escuchamos. Track 29, Unit 5, Lesson 1, Process, Exercise 1. In 1492, Columbus sailed the ocean blue. He had three ships and left from Spain. He sailed through sunshine, wind, and rain. He sailed by night, he sailed by day. He used the stars to find his way. In 1492, Columbus sailed the ocean blue. The ocean blue. Todo esto lo vas a copiar aquí. On the line. Sobre la línea. He had three ships. Él tenía tres barcos. And left from Spain. Y dejó España. He sailed through sunshine, wind, and rain. Él viajó a través del sol, viento y lluvia. Rain es lo que vas a poner aquí. He sailed by night, he sailed by day. He used the stars. Stars. To find his way. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Speak with your classmates and teacher about what Christopher Columbus did. Answer the questions. What did Christopher Columbus discover? ¿Qué describió Cristóbal Colón? ¿Qué descubrió Cristóbal Colón? Christopher Columbus discovered. Cristóbal Colón descubrió América. Acuérdate de escribir América con la A mayúscula, América. How did he travel? ¿Cómo viajó? He traveled in, él viajó en three ships, tres barcos. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Listen to audio track 30, color the flags according to what you hear. Escucha el audio 30 y colorea las banderas de acuerdo a lo que tú escuches. Vamos a escuchar el audio track 30. Aquí está. Track 30.
Unit 5, Lesson 2, Access, Exercise 1. The stylish red maple leaf has been the national symbol of Canada. Red and white are the official colors of Canada. Today, United States flag consists of 13 horizontal stripes, 7 red alternating with 6 white. The stripes represent the original 13 colonies. The stars represent the 50 states of the Union. The basic design of the Mexican flag has 3 colors, green, white, and red. In the white band is an eagle, and it means the Aztec legend. The eagle is sitting on a cactus, eating a snake. Okay, la primera. This is the flag of Canada. It have 2 colors, red and white. This rectangle is in red, and this rectangle is in red, and the middle one is in color white. The apple leaf is in color red too. Esta es la bandera de Canadá. La bandera de Canadá tiene 2 colores, rojo y blanco. Estos rectángulos de aquí van de color rojo. Okay. Estos van de color rojo. Este también va de color rojo. Okay. Ahí está. El de en medio va de color blanco. Y la hojita de maple va de color red. Color rojo también. Ok. Aquí abajo vamos a hacer primero a pintar primero las banderitas. Esta es la bandera de los Estados Unidos. Está formada por 13 tiras, ¿verdad? 13 tiras que van 7 de color rojo y 6 de color blanco. Forman en total son en total, deben ser 13 tiras. 13 tiras. Esas 13 tiras representan a las 13 colonias que originalmente formaron los Estados Unidos. Aquí, estas estrellitas son 50 estrellas. Las 50 estrellas representan los 50 estados de la Unión Americana. ¿Ok? Están sobre un fondo blanco y las estrellitas a veces las ponen de color negro o color dorado, puede ser. Entonces, aquí vamos a poner, son 7 tiras de color rojo. 7 tiras de color rojo. Vamos a ver si me permite copiarlas ya pintadas. Quizá, si me deja. Entonces son 7 tiras de color rojo. Y ahí está. Ahí está. Vamos a ver una más. Siete tiras de color rojo. Vamos a ver, chicos. Vamos a poner aquí varios. Así ya ven cómo se hace. Los que tengan compu, pues ya están aprendiendo algo nuevo. 5, 6 y 7. Ahí está. Entonces vamos a ponerlas aquí. Vamos a pintarlas en color rojo primero. Vamos a pintarlas de color rojo para que sea rápido. Y aquí vamos a ir poniendo, ir formando la banderita.
Ok, entonces ahora vamos a ir acomodando aquí. Vamos a ir dándole forma a la banderita de los Estados Unidos. Y delgadito, delgadito. Y lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Luego vamos a poner esta otra aquí. Tiene que ser una roja, una roja, una blanca, una roja, una blanca. Así lo vas a pintar. Tú lo vas a hacer con tus colores. Yo aquí lo estoy haciendo de esta forma para guiarte. ¿Ok? Ahí está. Un poquito más. Luego ponemos esta otra aquí. Okay. Okay, esta otra aquí. Y nos queda esta última aquí. Listo, ahí está, más o menos, ¿no? Así te debe de quedar. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, ¿cuántas tenemos de color rojo? 3, 6, 7, como dijo la descripción. 7 tiras de color rojo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de color blanco. Son las 13 colonias americanas. Y aquí las estrellitas son 50 que forman y representan los 50 estados de la Unión Americana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues las estrellitas las vamos a dejar así porque si no, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Entonces, esta es la bandera de México. La bandera de México, legado de nuestros héroes, tiene 3 colores. Verde. Ahí está, color verde. Vamos a pintar nuestra banderita, tricolor, verde, blanco, y ¿qué es el, cuál es el otro color? A ver, chicos, a ver, perla, very good, muy bien, verde, digo, perdón, rojo, color red, ahí está, listo. Ahí está la banderita de México. Y la bandera de México tiene su escudo, que es un águila que está posado sobre un nopal, devorando una serpiente, de acuerdo a la leyenda azteca. Ahora, ¿qué sigue? Dice, write the names of each country under the correct flag. Escribe el nombre de los países debajo de cada bandera. Ya dijimos aquí México, México, y podemos poner al lado eagle, el águila. Luego United States, los Estados Unidos. ¿Qué tiene? Stars, estrellas. Luego Canada, Canadá. ¿Y qué tiene? A maple leaf, una hojita de maple. ¿Okay? También va de rojo, ¿eh? También va de rojo la hojita de maple. Muy bien, seguimos. Dice, match the countries of Central America to their flags. Une los países de América Central a sus banderas. Muy bien, aquí tenemos esta banderita, ya nos la regalaron. Es la bandera de Panamá, ya está unida a su país, Panamá. Luego tenemos esta bandera que tiene un quetzal en medio. Es la bandera de Guatemala. Ok, aquí está. Es más, ¿sabes qué? Vamos a buscar por si queda alguna duda. Son 4 países. Vamos a buscar aquí bandera de Guatemala. Vamos a buscar aquí bandera de Guatemala. Vamos a buscar para estar seguros. Bandera de Guatemala. Ve cómo lo hago para que también si tienes computadora en tu casa, en Google te metes y pones bandera de Guatemala y vamos a pedirle a Google que nos muestre la imagen. Ahí está, mira,
Entonces vamos aquí y sí, efectivamente, esta es la bandera de Guatemala y unimos la banderita aquí a su país, Guatemala. Luego, ¿qué país? Vamos a ver, este creo que es El Salvador. Vamos a buscar bandera del Salvador. Vamos a ver si es esa. Casi no se ve. Bandera de El Salvador. Ahí está. Mira, esta es la bandera del Salvador. Vamos a ver si es esta. Parece que sí. Parece que sí. Vamos a unir entonces esta banderita a su país, que es El Salvador. Aquí tenemos la línea. Vamos a ponerlo más fuerte para que se note mejor. Ahí está. El Salvador. Ahí está con el paisito que le corresponde. Y luego esta bandera, vamos a ver si es la de Costa Rica. Vamos a pedirle a Google que nos enseñe la bandera de Costa Rica. Observa cómo lo voy haciendo. Bandera de Costa Rica. Le damos aquí. ¡Ajá! Ahí está. Mira. Bandera de Costa Rica. Very good. Y vamos a unir la banderita con su país. Costa Rica. Vamos a ponerlo también de otro color y más gruesa la línea para que se vea. Vamos a ponerle color rojo. Ahí está. Ok, listo. Entonces, no quedó de color rojo. A ver, color rojo. Ahí, bien. Very good. Listo. Y con esto terminamos este ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. Work to make a clay model. No. Esto no puede ser. No, esto no puede ser. Ok. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Write the names of the symbols of Canada, the United States and Mexico. Escribe los nombres de los símbolos de Canadá, los Estados Unidos y México. ¿Cuál era este símbolo? Lo acabamos de ver. Maple leaf, la hoja de maple. Aquí está. Ve cómo se escribe y lo pones aquí abajo. Maple leaf, lo pones aquí con mucho cuidado. Luego aquí, esto, aquí en Estados Unidos vamos a poner Statue of Liberty, la estatua de la libertad, lo vamos a poner aquí, Statue of Liberty. Aquí, la estatua de la libertad. Y aquí, en este monumento, donde todos los capitalinos en Ciudad de México van a festejar, ¿verdad? Angel of Independence, el ángel de la independencia. Angel of Independence, lo vas a escribir acá. Muy bien. Ahora vamos a el... Vamos a escribir también el nombre de las monedas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto es Canadian dollar, es un dólar canadiense. Canadian dollar, lo vas a escribir acá. Luego, dollar, el dólar es el dólar estadounidense. Aquí pones el nombre, dollar. Y por último, peso, es nuestra moneda, el peso mexicano. ¿Ok? Esto lo vas a escribir acá. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Draw some symbols of the following countries in the boxes, then match them with the money they use. Dibuja algunos símbolos de los siguientes países en las cajas y luego únelos con la moneda que usen. ¿Ok? Aquí está, Guatemala. Ahí está. Este es el país de Guatemala. Uno de los símbolos de Guatemala es el quetzal. El quetzal es este hermoso pájaro que está aquí.
lo puedes dibujar, ¿ok? Dibujas aquí el quetzal. Tenemos a Nicaragua. Nicaragua, esta es su moneda, ¿sí? Puedes dibujar su moneda aquí, es su símbolo. Costa Rica, aquí está igual esta moneda, la puedes dibujar, dibuja la moneda por acá. Y luego, por ejemplo, vamos a unir las monedas con el país que corresponda, ¿ok? El quetzal es la moneda de Guatemala. Vamos a unirlo, quetzal. Aquí está, Guatemala, lo unimos con la moneda quetzal. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, quetzal, ahí está. Luego, Costa Rica. Costa Rica son, si mal no recuerdo, su moneda es la Córdoba. Vamos a poner moneda de Costa Rica. Observa, moneda de Costa Rica. Ahí está. No, es el Colón. Colón. Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a unir la moneda Colón a la bandera al nombre de Costa Rica. El Colón es la moneda de Costa Rica. Y vamos a ponerlo también así. Listo. Y por último nos queda Nicaragua y vamos a unirlo las Córdobas. El Córdoba es la moneda de Nicaragua. Ahí está. Listo. Vamos a ponerlo de verde. Y ya está. ¿Ok? Muy bien, pues así lo vas a hacer tú en tu libro. Vamos a la siguiente página. Write on the chart the name of each South American country according to its flag. Escribe en el diagrama o en esta tabla el nombre de cada país sudamericano de acuerdo a su bandera. Muy bien, vamos a empezar. Esta banderita verde es la bandera de Brasil. Brasil, aquí está mal escrito, lo escribieron en castellano y debe ser con Z porque se está escribiendo en inglés. Brasil, ok, aquí lo vas a poner con Z, no lo pongas con S, por favor. Brasil, con Z. Muy bien, luego tenemos, a ver aquí, esta bandera, no estoy segura de qué es. Esta bandera de aquí es la bandera de Venezuela. Vas a poner aquí, esta bandera de aquí, Venezuela. ¿Ok? Venezuela. Luego aquí ya vimos, esto es Argentina. Esta bandera es Argentina. ¿Ok? Ve poniéndolo. Esta bandera es... vamos a ver, no estoy segura si es Uruguay o Paraguay. Vamos a ir poniendo los nombres de las banderitas. Bandera de Perú. Vamos a buscar la bandera del Perú. Ok, es esta rojita, la bandera de Perú. Es esta, Perú. Aquí vamos a poner Perú. Ya tenemos Brasil, Perú, Venezuela, Argentina. ¿Ok? ¿Qué país sigue? Ya vamos tachándolos. Perú, Brasil, Venezuela y Argentina. ¿Qué país sigue? Vamos a ver Uruguay. Uruguay. Vamos a ver la banderita de Uruguay. Uruguay. Es esta que tiene el sol. Uruguay. Aquí vamos a poner Uruguay. La bandera de Paraguay. Paraguay. Es esta. La buscamos aquí. Paraguay. ¿Ok? Colombia. Ponemos aquí
Colombia. Ok, esta es la bandera de Colombia. Colombia, ponemos aquí Colombia. Ok, ve tachando los nombres de los países también. Colombia, ya tenemos Uruguay, Perú, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela y Argentina. Bolivia. Bolivia, vamos a ver cuál es la bandera de Bolivia. Bolivia, perfecto, muy bien, ya vimos cuál es. Bolivia, ok. Bolivia, ¿cuál nos falta? Chile y Ecuador. Chile Chile, aquí está. Muy bien, esta es la bandera de Chile. Y nos queda Ecuador. Muy bien, ahí está. Listo, y con esto completamos Ecuador. Ya está, los nombres de todos los países. Dice luego, listen to audio track 31 and write the missing words. Aquí tenemos América, América, flag, bandera, planes, aviones, free, libre, star, estrella, América, ships, barcos. Vamos a escuchar este track. Nos vamos aquí, 31. Track 31, Unit 5. Lesson 3. Process. Exercise 2. Far. We've been traveling far without a flag, but not without a star. To be free without all clothes, hang on to a dream. On the ships and on the planes, they're coming to America, never looking back again. They're coming to America. Okay, far we've been traveling far without a planes, but not without a star. Free, only want to be free. Aquí, primero aquí, without a planes, but not without a star. Only want to be free. On the flag, and on they are coming to America. America. Vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a escucharlo de nuevo. Track 31, Unit 5, Lesson 3, Process, Exercise 2. We've been traveling far without a flag, but not without a star. Free, only want to be free without all clothes, hang on to a dream. Without
without a flag. Aquí va flag. Esta palabra, flag, la vas a poner aquí. But not without a star. Star. Esta lo vas a poner aquí. Only one to be free. On the ships and on the planes, they are coming to America. Y they are coming to America. ¿Ok? Esas son, así va distribuido. Aquí, flag, stars, free, planes, ships, o ships, planes, América y América. ¿Ok? Muy bien, vamos a... Con esto ya terminamos, chicos. Esta es la segunda clase. Y pues espero que se estén portando muy bien. Y ayuden en casita a papá y a mamá. Acuérdense, hay que organizarse. Hay que organizarse. Así como en la escuela tienes 2 días a la semana tus clases de inglés, puedes destinar en la mañana o cuando tú te levantes 20 minutitos. 20 minutitos para trabajar tus clases de inglés. No necesitas estar todo el día trabajando, solamente necesitas organizarte, ¿ok? Te organizas para que puedas hacer tus tareitas y sin ningún problema. Entonces, y también puedas apoyar en casa a tus papás, ¿ok? Acuérdate de que pues hay que apoyar ahorita, hay que portarnos bien, hay que quedarnos en casa y sobre todo acuérdate que no son vacaciones, hay que trabajar un poquito lo de la escuela, ¿ok? Con 20 minutitos, 10 minutitos que le dediques para hacer los 2 ejercicios apoyándote en este video, vas a ver qué rápido los terminas, ¿ok? So, see you next time, nos vemos la próxima y pórtense bien, be good, stay at home, ¿ok? Stay at home. Bye bye. They come into America.
'tis of thee, the sweet land of liberty, the of thee I sing, the of thee I sing. Bye-bye.